Cancha.info. Herri mugimenduaren eta mugimendu sindikalaren borrokari esker lortu egin dugu erregimenaren erreferenta nagusietakoa zen Barcina botatzea, kaleratzea, baina orain gure erronka da erregimena behera botatzea. Eta erregimena behera botatzearekin batera, benetako aldaketa bati ateak irekitzea. Gure ustez hori ezin da politikarien esku utzi, gure ustez mugimendu sozialek eta sindikalek badugu zer esana. Las mujeres, a pesar de todo, seguimos siendo las más paganas de la crisis en muchos aspectos. La defensa de todos los derechos sociales, para nosotras son fundamentales. La ley de dependencia, decir, todo lo que son derechos de, me refiero a asistencia social y tal, son básicos también para que nosotras también podamos vivir mejor, indudablemente, pero también con el general del derecho a decidir nosotras sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y además a tener derecho al trabajo y a todo, ¿no? Gure aldarrikapena da hemen Nafarroan gaur egun martxan dauden egitasmo suntzitzaile eta alperrikako guzti horiek behingoz eta behin betikoz bageldi daitezen. No puede ser que haya casas vacías y gente en la calle, es imposible. Pelearemos hasta el final. Actualmente la situación de las personas migrantes, en concreto las que se encuentran en situación irregular, es cada vez más precaria, con el acceso a la sanidad pendiente de un hilo aquí en Nafarroa, el resto del Estado fuera de ella, privados de renta básica en casi su totalidad y bueno, pues en el acceso al mercado de trabajo también bastante precario. Hoy venimos a pedir al Gobierno Navarra que se deje de mentiras, porque habla de descartar la incineración, pero por la puerta de atrás quiere introducir la quema de residuos en la cementera de Olazagutia. Sexualitate librea, edo zeinerakoa, edo norrekin, eta horretarako, heteronorma usteko. Aquí están comportándose con una irresponsabilidad total y absoluta en cuanto al tema de la seguridad en Yesa. La Agencia Navarra de Emergencias está haciendo caso omiso de este grave problema y obviamente teníamos que estar aquí. Oso bestelako eredua behar dugula hezkuntzan eta Euskaren lege aldatzear dagoen momentu honetan jendeari leharrezi nahi diogun mezua da Euskaren alde denok bat egin behar dugula, gure indarrak bat behar ditugula, eskola publikoan sartu behar dugula Euskara, han eta hemen, Tuteran edo herri guztietan eta horretan bat egin behar dugu gure hezkuntza sistema propioen alde. Gore Nafarroa! Gore eraldaketa soziala! Ahotsa.info